Muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces hoy con la charla 6, que se titula La producción editorial de Filo. No sé si pasó algo. La producción editorial de Filo, cambios y coincidencias a través de los años. Mi nombre es Elsa Barber, soy la directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Voy a comenzar hoy agradeciendo a todo el personal del Centro Universitario Paco Urondo, que realmente nos están ayudando muchísimo y sin ellos hubiese sido imposible que el instituto pudiera avanzar con la transmisión de estas charlas. Muchísimas gracias. No quiero dar ningún nombre en particular porque siempre uno se olvida de alguien. De modo que muchísimas gracias y por supuesto a la Secretaría de Investigación de la Facultad, que nos hizo el contacto con los técnicos del Paco Urondo. También a todo el equipo del INIBI por el inmenso trabajo que realizan, porque, bueno, evidentemente detrás de todas estas charlas, cada uno de los que participan, hay muchísimo, pero muchísimo trabajo. Esta charla, evidentemente, es una oportunidad de presentar la bibliografía Libros de Filo, 122 años publicando, que intenta reunir la producción monográfica editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Por otra parte, las expositoras nos comentarán sobre la investigación que están llevando adelante como parte del proyecto Filosit, aprobado el año pasado, dirigido por Alejandro Parada y Beatriz Balinotti. Presentarán algunos resultados de un primer análisis cuantitativo de la producción editorial de Filo, usando como fuente esta bibliografía. Escucharemos entonces en esta tarde a Graciela Giunti, Silvia Contardi e Ivalú Ramírez Ibarra. Entonces, Graciela, ¿comenzamos? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Elsa. Bueno, perdón, no sos Graciela, aclaralo, sos... Soy Silvia Pensé que pensaba Tardi. Graciela, perdón. Está bien, no hay ningún problema. Bueno, buenas tardes a todos y les voy a compartir la pantalla con la presentación que preparamos. Ahí, pueden ver Sí, perfecto, Silvia. ¿se ve bien? Sí. Se ve Bueno, perfecto. muy bien. En primer lugar, bueno, deseamos agradecer a la directora del INIBI por darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, al director y codirectora del proyecto de investigación, Alejandro Parada y Beatriz Balinotti, a la Subsecretaría de Publicaciones, también a la Biblioteca Central y a todos los bibliotecarios de la facultad que nos apoyan constantemente aportándonos información y básicamente facilitándonos el acceso a las fuentes. Bueno, como mencionaba Elsa, hoy presentamos la bibliografía Libros de Filo, 122 años publicando, que intenta reunir la producción editorial de libros de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Asimismo, hablaremos de la investigación que estamos llevando adelante como parte del proyecto Filosit FC19031, que comenzó en el año 2019
y que culmina en el año 2021, y que es dirigido por Alejandro Parada y Beatriz Balinotti. También vamos a presentar algunos resultados de un primer análisis cuantitativo para el que tomamos como fuente esta bibliografía. Definir y caracterizar a las editoriales de las universidades no resulta sencillo, ya que presentan una vasta diversidad según la institución superior a la que pertenecen. En esencia, son editoriales que publican libros que necesita la propia institución a la que pertenece y lo hace con la misión de trascender las fronteras del ámbito de la educación universitaria para insertar y dar a conocer su capital intelectual en la sociedad que la sustenta. Esta bibliografía, que hemos titulado Los libros de Filo, 122 años publicando, intenta incluir todos los libros que ha editado la facultad o coeditado con otras instituciones, así también como las que editaron los diferentes institutos o secciones desde su fundación en 1896 hasta el año 2018, en que cerró la compilación de esta segunda edición. Podríamos considerar a esta bibliografía como la entrega más reciente de la línea de investigación bibliográfica que se ha mantenido en el INIBI desde su fundación. Esta línea, con su anclaje en la investigación bibliográfica, se ha sostenido a lo largo de los años y fue fomentada particularmente durante la dirección de Susana Romanos con la creación del índice de publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 1997. El índice se proponía ofrecer una base de datos con todo lo que publicaba la facultad a través de sus libros, revistas y actas de congreso, generando un registro por cada parte que componen esas producciones. O sea, por cada artículo de revistas, por cada capítulo de libro y cada ponencia presentada en actas. El índice, que actualmente denominamos IPUFILO, constituye un recurso electrónico que posee más de 7.000 registros. Ha sufrido diversas vicisitudes de actualización tecnológica y actualmente está en proceso de migración al repositorio institucional de la facultad. El punto de partida de esta bibliografía fue la salida impresa del catálogo que la Biblioteca Central de la Facultad generó cuando hizo la primera prueba con el software MicroISIS para automatizar su catálogo en 1987, tomando como modelo su colección especial denominada FIL, que alberga el catálogo editorial de la facultad. Esta colección se originó porque la Dirección General de Bibliotecas, como Biblioteca Central de Filo, ha sido a lo largo de los años la institución que funciona como una especie de depósito legal de todas las publicaciones con pie de imprenta de la facultad. Para la comunidad de Filo siempre ha sido un desafío reunir su producción editorial, que como toda institución centenaria, tiene dispersas sus colecciones en distintas bibliotecas y edificios. La bibliografía ya tiene dos ediciones. La primera apareció en el marco de los festejos de los primeros 120 años de la facultad en el año 2016. En ese momento, la Comisión de Bibliotecología, constituida a tal efecto, consideró oportuno y apoyó la publicación de una bibliografía que diera cuenta de los libros publicados por la facultad a lo largo de su existencia. Se publicó en soporte digital en el año 2016 con el título Los libros de Filo, 120 años publicando. Para su compilación se tomó como base el índice de publicaciones, el catálogo de Fil y los catálogos de las diferentes bibliotecas que funcionan en la facultad. Como es inherente a las bibliografías, se detectaron ausencias y errores que aceleraron lo que se había previsto.
ir a publicar una nueva versión corregida, ampliada y actualizada. Ni bien publicada la primera versión, con la colaboración de la comunidad de Filo, se comenzó a preparar una nueva edición. Libros de Filo, 122 años publicando, tiene varias particularidades y cambios respecto de su antecesor. Además de la revisión y actualización bibliográfica, se agregaron 2 años y además incluyó el enlace al texto completo cuando este estuvo disponible en el catálogo de la Subsecretaría de Publicaciones. No, como se mencionó anteriormente, el objetivo es compilar todos los libros publicados por la Facultad de Filosofía y Letras o en coedición con otras instituciones, con el fin de apreciar el mapa de la actividad editora y gestora de conocimiento de esta casa de estudios en su larga trayectoria. Y como ya dijimos, el punto de partida para la compilación de los registros fueron el índice de publicaciones de Filo, los catálogos de las diferentes bibliotecas y el catálogo de la colección FIL. No obstante, se intenta acceder de primera mano a todos los libros con el fin de corregirlos y completarlos. En cuanto a la presentación, se optó por el orden cronológico de los registros bibliográficos, que permite tener una visión abarcadora de su trayectoria y desarrollo editorial a través de los años. Se añadieron también 3 índices, uno de autores, otro de series y otro de títulos de las obras. Esta última edición, que cerró en diciembre de 2018, compila 1.496 libros, que representan 1.435 títulos diferentes. Esto estaría mostrando que no son habituales las reediciones de obras. Participaron además 1.351 autores. Toda esta abundante producción editada por la facultad ha sido agrupada, en muchos casos, dentro de las 229 series monográficas que hemos identificado. Como toda bibliografía que refleja el catálogo editorial de una institución universitaria y en constante su desarrollo, su perspectiva futuro es de continuidad indefinida. La revisión de las fuentes de primera mano permitirá mejorar los registros bibliográficos de estos objetos portadores de información. Es importante tener en cuenta que los catálogos que se utilizaron como fuente estaban construidos con un paradigma puramente bibliotecario y con normativas propias de épocas anteriores a la automatización de las bibliotecas. Sus registros estaban condicionados a la ficha catalográfica tipiada en un papel de 7,5 por 12,5 centímetros, que determinaba en cierto modo el texto que podía almacenar. De acuerdo al paradigma catalográfico de esa época, era frecuente el uso de abreviaturas, de recortes de subtítulos, unificación de las variaciones de los pies de imprenta, entre otros datos. Al usar esta bibliografía como fuente para la investigación de la producción editorial de Filo, fue necesario modificar este paradigma catalográfico por una representación bibliográfica de los registros. Esto obliga constantemente a volver a las fuentes primarias para constatar una serie de matices y variaciones que es interesante registrar para futuras interpretaciones del quehacer editorial de esta casa de estudio. Cabe agregar que esta vuelta a las fuentes hizo más compleja la dinámica de trabajo, pues dificultó la localización de las obras. Esto muestra que habrá que esperar diferentes desafíos al momento de preparar cada nueva edición. Libros de Filo, 122 años publicando, que recién presentamos, es una de las fuentes para la investigación. Editar y leer en la universidad
una historia de la edición académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA dentro de los proyectos Filosit FC 19031, que comenzó en 2019 y termina en el 2021, y dirigido por Alejandro Parada y Beatriz Valinetti. El eje de nuestra participación dentro de este proyecto se denomina Dos momentos significativos, análisis de los libros publicados en las décadas de 1980 y de 2010. Uno de los objetivos principales de la investigación es estudiar el universo de los libros publicados por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA con el fin de identificar tendencias e hitos en el devenir editor de la facultad. Esto implica realizar una localización y relevo de la actividad editora y gestora, contextualizar las ediciones y estudiar el grado de visibilidad que tienen las producciones editoriales. Bueno, y ahora los dejo con Graciela, que les va a contar sobre la investigación. Gracias, Silvia. Voy a compartir pantalla, mi presentación. Bien. Esta cuantiosa producción de más de un siglo conforma un capital intelectual y cultural valioso para la investigación de la institución. En este sentido, nos proponemos analizar los libros de dos décadas, la de 1980 y la de 2010, desde distintos enfoques y aspectos que nos permitan relatar una historia de la cultura impresa de la facultad. Se eligió estudiar la década de 1980 por ser el momento del retorno a la democracia en la Argentina, para observar el impacto de este acontecimiento en la producción editorial de la facultad, como por ejemplo si hubo incorporación de temáticas nuevas y cambios en el catálogo. La década de 2010 se eligió porque es un momento de consolidación de los avances tecnológicos iniciados en décadas anteriores, de aparición de nuevas formas de comunicación académica, así como de cambios en los paradigmas ocurridos en las distintas áreas de las humanidades y ciencias sociales. Se usarán métodos cuantitativos e interpretativos que permitan, con datos concretos, aproximar una respuesta a los supuestos surgidos de una mirada general de la problemática. Para ello se identificaron tres perspectivas de estudio: la creación intelectual, la materialidad y la difusión. Y desde este lugar se fueron definiendo las distintas variables a estudiar. Para computar los datos se usaron planillas de cálculo organizadas por años de estudio con los valores de cada variable codificados. Se pretende obtener resultados que den indicios de tendencias e hitos de importancia en el devenir del quehacer editorial universitario de esta facultad. Y de máxima se aspira a generar un cúmulo de información que otras investigaciones puedan utilizar para sumar conocimiento en el estudio de las universidades. Las variables se agruparon en las tres perspectivas identificadas: creación intelectual, la materialidad y la difusión. Así, las variables relativas a la creación intelectual se agrupan a su vez en dos subgrupos: el de las que se refieren a la autoría, monoautoría, multiautoría, autoría colaborativa, y el de las que abordan aspectos temáticos mediante el estudio de las áreas disciplinarias, el enunciado de los títulos y los tipos de textos. El segundo grupo de variables se centra en la materialidad. Se estudiará el formato del sello editorial, las coediciones, las series, las cubiertas o tapas, las dimensiones y los soportes. Y finalmente, mediante una muestra representativa, se intentará indagar la difusión, circulación y recepción de las obras mediante el estudio de los epitextos en anuncios y reseñas, entrevistas, catálogos de bibliotecas, repositorios, sitios web y redes sociales y académicas. En la
actualidad se ha concluido con el análisis de 2 años de las décadas en estudio, el año 1985 y el año 2015. Estos años fueron tomados básicamente como muestra para probar la herramienta de análisis, corregirla y también para ajustar las variables. Los primeros resultados muestran cambios significativos entre las 2 décadas en estudio, desde la duplicación de la producción, el cambio de las dinámicas en los roles de los autores que van desde la monoautoría a la prevalencia de las ediciones en colaboración y su relación con la extensión de los textos, la consolidación del discurso científico. Aparecen los títulos sugestivos, aumentan considerablemente los textos con autores de pertenencia institucional mixta y se observa una atención esmerada hacia los distintos aspectos de la materialidad, ya que las ediciones son más atractivas con la incorporación de colores. Por otro lado, se puede afirmar que existen algunas coincidencias en los 2 años estudiados, donde más de un 60% de las publicaciones forman parte de las colecciones o series bibliográficas, lo que indicaría una planificación editorial. Por último, en cuanto a la perspectiva temática, el área disciplinar con más representatividad son las literaturas y lingüística, también en los 2 años estudiados. En lo que respecta a la planificación futura, para lo que resta de la ejecución del proyecto, se planea terminar de cuantificar y analizar los años de las décadas elegidas para nuestro estudio, desde 1980 a 1989 y desde 2010 a 2019, y así poder hacer la comparación planificada. Por el momento y dadas las circunstancias de pandemia, se ha avanzado solo con la década de 2010. En dicha década se publicaron 288 títulos. Los 43 títulos correspondientes al año 2019 aún no fueron analizados. Los 227 títulos que se pudieron analizar corresponden a los años 2010 a 2018. Además, hay un 6% que aún no se pudo consultar por falta de acceso a las bibliotecas debido al cierre por la pandemia y por lo tanto está pendiente su análisis. Con respecto a los autores, nosotros partimos del concepto de autor que sostiene que este depende de la relación de una persona o grupo de personas tiene con la obra o creación. En cuanto a la autoría, el gráfico muestra que el 71% de los libros tiene autoría en colaboración, que son los textos en donde se puede identificar la participación individual de cada autor. Son autores de capítulos o partes diferenciadas y generalmente tienen un compilador o coordinador. El porcentaje restante se lo reparten las obras que tienen un solo autor con una representación de un 19% y otro 10% son obras escritas por varios autores en donde no se puede identificar qué parte hizo cada uno de ellos y nosotros hemos denominado multiautoría. El gráfico de columnas muestra, permite visibilizar cómo la monoautoría tiene variaciones a lo largo de los 9 años analizados. Pero la multiautoría tiende a ser menos representativa, indicando un cambio de conducta de los autores al momento de escribir un libro junto a sus colegas. En cuanto a las obras de autoría colaborativa, resalta un aumento significativo a partir del año 2014. Este tipo de autoría presenta una meseta los primeros 4 años y puede observarse que se consolida un incremento significativo en los últimos 3 años del gráfico.
Esto refleja un cambio de paradigma desde la autoría individual, característica de las humanidades, a la autoría colectiva, más propia de las ciencias duras. El tercer gráfico nos muestra la afiliación o pertenencia institucional de los autores que han publicado en estos años de análisis. Se dividen en partes iguales los libros de autores propios de la facultad y los libros con autores de la facultad en conjunto con autores de otras instituciones, que hemos denominado pertenencia mixta. Esto puede indicar, en un primer análisis superficial, cierto grado de colaboración interinstitucional. Los autores externos que no pertenecen a la facultad son muy pocos. En cuanto a la autoría colaborativa, este gráfico muestra la gran cantidad de autores que publicaron textos en los libros editados por la facultad en su rol de compiladores, coordinadores, directores, editores, autores de capítulos, autores de ponencias, ilustradores, traductores o los clásicos. Los autores clásicos que aparecen son ediciones de textos modélicos para fines académicos, ya sean traducciones o ediciones críticas anotadas. Se destacan los compiladores que han coordinado libros. En este grupo pudimos observar que un 18% de ellos no participaban como autores dentro del libro que habían coordinado. También aparecen los traductores como un tipo de autoría afín a una facultad de humanidades y, por último, dibujantes con una mínima representación. En cuanto a los temas tratados por los libros editados durante la década, se puede ver que representan la gran mayoría de las áreas del conocimiento que se estudian e investigan en la facultad. De un total de 26 temas considerados como variables, 23 están representados en estos años, si bien en proporciones muy diferentes. Los temas predominantes son 8. Estos reúnen más de 10 libros publicados y representan el 73% del total de la producción. De ellos destacan filología clásica, educación y ciencias antropológicas. Sin embargo, considerado desde una perspectiva general de las áreas de conocimiento de la facultad, 4 de los principales temas corresponden al área de letras. Este gráfico muestra cómo los temas predominantes presentan en general una relativa constancia a lo largo de los años, tanto en la regularidad de publicación anual como del número de libros por año. Si el sonido nos ayuda, ahora la dejo a Ibalú para que pueda desarrollar las siguientes variables. De lo contrario, seguiré yo exponiendo. ¿Me escuchan? Perfecto, sí, Ibalú. Escucha bien. Perfecto. Bien. Entonces, gracias, Graciela. Comparto pantalla. ¿Me permites compartir? Ay, Rocío, no te habilito para compartir. ¿No puedes compartir? Ya. Ahora sí. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Sí. Se puede considerar que los títulos son enunciados que intentan representar el contenido de las páginas del libro, conforman el paratexto de las ediciones, aportan un discurso auxiliar al servicio del texto y ofician de umbral entre el interior y la mirada externa a ese contenido. Por ello, consideramos dos tipos de títulos, los académicos y los sugestivos. Entendemos por títulos académicos aquellos que, mediante un lenguaje propio de la academia, describen detalladamente el tema que aborda el texto.
Si bien predominan los académicos tal como corresponde al perfil de la institución en estudio, en la segunda mitad de la década se nota un incremento del uso de títulos que usan un lenguaje metafórico o literario y sugieren una libre interpretación del tema del texto a los que nosotros denominamos sugestivos. Los títulos que no son académicos ni sugestivos son aquellos que corresponden a obras literarias o textos clásicos, por lo que su frecuencia de uso es más constante. En el 41% de los títulos se usa el subtítulo para añadir información al título o para acotarlo. De estos, solamente un 25% usan los dos puntos para separar los enunciados. El uso de este signo de puntuación se ve reemplazado por los recursos tipográficos del diseño editorial. Según la forma de tratar los temas, se generan distintos tipos de textos o géneros discursivos. En este caso, predominan los textos académicos con un 35% y los científicos, como textos que mencionan explícitamente proyectos de investigación acreditados, con un 30%, que son los discursos característicos de las publicaciones universitarias. Luego le siguen en menor proporción los textos conmemorativos con un 9%, que muestra una conducta de reconocimiento académico e institucional de la comunidad. Vienen después con un 7% las ediciones críticas típicas de las humanidades. Con menos representación aparecen otros tipos de textos como bibliografías, actas de congreso, historietas, textos epistolares y catálogos, entre otros. En lo que se refiere a las series y colecciones, el 87% de los libros publicados forman parte de colecciones o series bibliográficas diseñadas por la Subsecretaría de Publicaciones o por los institutos, lo que indicaría una planificación editorial de la producción. Solo hay un texto que tiene la serie del coeditor. El gráfico de barras permite observar el devenir y preponderancia de las series más productivas a lo largo de los años estudiados. De todas las colecciones se destaca con un 45% la colección Saberes y le sigue con un 25% libros de cátedra. Las dos series tienen un diseño particular que se repite a lo largo de la década estudiada. También se puede observar que estas dos series van creciendo en su producción desde la mitad de la década hacia el final. Con respecto a la materialidad, estudiamos distintas variables. En esta década aparece la mención del sello editorial EFIL en todos los casos, y también se incluye el logo de la universidad. Además, hay un 15% de libros que mencionan la dependencia que generó la publicación, ya sea un instituto, una secretaría u otro. Las colecciones se aproximan al 10% y en su mayoría son con instituciones. Con el propósito de fortalecer acciones de divulgación científica y prestar un servicio a la comunidad, en 2015 se crea una nueva línea editorial denominada EUFIL, dirigida a lectores no académicos interesados en los grandes temas de la cultura y disponible en librerías externas. Un 6% de la producción se publicó con este sello. En cuanto al diseño de tapas y cubiertas, se pudo observar que se caracterizan por una presentación atractiva, donde un 39% incluye algún tipo de diseño, un 33% contiene una fotografía alusiva al tema tratado, un 23% presenta un dibujo y solo en un 5% la tapa incluye solamente texto sin diseño. Este gráfico muestra la preponderancia de los colores año por año. En los tres primeros años, destaca el uso de los colores rojo, negro y blanco.
A partir de 2013 se visualiza el celeste como predominante. Pierden presencia el negro y el blanco y aparecen distintos colores brillantes. También se observa que la gama de verdes es poco utilizada. En los últimos años se consolida el uso del celeste. Esto se debe a que es el color identificatorio de una de las series más productivas, la colección Saberes. Cabe acotar a modo de dato curioso que la Universidad de Buenos Aires en la década de 1960 adjudicaba el uso de un color a cada facultad como identidad institucional. El color de Filosofía y Letras era el azul. Por otro lado, se puede observar que el soporte principal continúa siendo el impreso, aunque muchos de los libros en este soporte tienen su versión en digital y están disponibles en el catálogo del sitio web de la Subsecretaría de Publicaciones de Filo. Solamente un 2% de los libros de la década fue publicado en versión digital y en menor proporción se utilizaron CD-ROM. En cuanto a la extensión, todos presentan un promedio de entre 250 y 270 páginas. Una conclusión preliminar que podemos extraer de los datos de este análisis es que se observa el impacto de la profesionalización de las editoriales universitarias en la década analizada, generando ediciones más atractivas con el objetivo de satisfacer las necesidades de la propia institución, pero también trascender sus fronteras y llegar a la ciudadanía que sustenta la universidad pública. A medida que vamos construyendo y recuperando el catálogo editorial más que centenario de la facultad, destaca la importancia que tienen estas fuentes para la historia de la edición, de la institución y del país. También es necesario resaltar la importancia del trabajo colaborativo entre las editoriales universitarias y los bibliotecarios, sobre todo en instituciones de larga trayectoria y múltiples avatares. Finalmente, consideramos que este tipo de investigación aporta información relevante para la toma de decisiones editoriales de las instituciones, como las áreas de vacancia y las temáticas abordadas, entre otros aportes, y pueden resultar de utilidad para planificar procesos editoriales o de otra índole. A modo de cierre, podemos decir que en el contexto de la estructura simbólica de las instituciones, quizás se podría considerar que las editoriales y su producción son un intento por interpretar y representar los discursos colectivos de la comunidad. Estos textos dan acceso a ideas, pensamientos, debates que fueron ocurriendo y van perfilando la historia intelectual o de las ideas, tanto en la universidad como en cada una de sus facultades. Esto es todo lo que le queríamos contar por ahora. Quedamos a disposición para las consultas que tengan y agradecemos el interés por escucharnos. Muchas gracias. Gracias. Ivalu, Silvia, Graciela. Me pareció bastante interesante y es un aporte muy necesario para lo que se viene, para poder comprender la historia de Filo desde una óptica de sus fuentes documentales. A partir de lo que dijo Balú, me generó muchas ideas, también viendo los gráficos, y pensaron hipótesis, como Ivalú, explicando a modo de cierre. A partir de que veían los gráficos, empezaron a conectar variables y decir, acá yo veo una hipótesis que puede contribuir a la comunidad investigadora. Por ejemplo, yo estaba viendo en los gráficos que la producción editorial crece a partir de 2014 en relación inversa a la situación económica del país. ¡Wow! Y a la vez EUFIL saca publicaciones para la comunidad no académica. A partir de la situación económica, la información cobra mucha importancia, la información editorial, y ahí es donde entra a juego bastante el rol que tiene la biblioteca
para organizar esta información. ¿Se les pasó a ustedes así en hipótesis previsionales que para pensar? En relación a estas dos situaciones que dices, de crisis y de mayor producción de la editorial, ¿a eso te refieres? Sí. Nosotros lo que fuimos viendo, no sé, ustedes, lo que fuimos viendo es que siempre la editorial, la actividad editora de las universidades tiende a tener a un tipo de publicación muy accesible en lo que es el precio para la comunidad, para que puedan acceder precisamente a el conocimiento y las ideas que se van generando dentro y difundir la investigación y la enseñanza que se da ahí. ¿Por qué? Porque es una institución pública y eso está entre sus objetivos. Pero también puede llegar a ser que tenga que ver la misma virtualidad, ¿no? La situación electrónica hace que eso pueda ser más accesible para la gente sin necesidad del papel, y eso le ha dado bastante más impulso a partir de ese tiempo que empiezan los PDFs y todo eso. Por ahí podría llegar a ser una hipótesis, sin embargo, bueno, no es precisamente el objetivo que tenemos por ahora. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Sí, creo que a medida que vayamos profundizando el análisis, es necesario, surge cruzar con otras variables. Más que la situación económica, lo que repercute es la cantidad de proyectos y la consolidación de proyectos. Si bien hacer referencia que en el 2014 es un momento de crisis o de nuevo impacto del neoliberalismo dentro de la universidad desde el punto de vista económico, que empieza la crisis, viene la aceleración por los proyectos que se estuvieron gestionando los 3 años anteriores y que producen a partir de esa época. Yo no recuerdo bien ahora, pero en algún análisis que hicimos en otra oportunidad, la década de 1990 había sido también muy productiva, que también nos llevaba a la reflexión que vos hiciste, Leonardo, ¿no? Tiene que ver con variables económicas y variables de los grupos de investigación. No sé si eso contesta tu pregunta. Perfecto. Sí. Silvia, no sé si querés acotar, si no paso a la pregunta de Patricia Russo. Sí, no, justamente lo que comentaba un poco Ivalú, que la virtualidad hizo también que se impulsen mucho más las producciones, si bien hay una producción mínima en formato papel que se hace de cada libro que se publica, después queda en formato virtual, que es lo que más se consulta, sobre todo en estos últimos años, ¿no? De la década de 2014 en adelante, sumado justamente a todos los proyectos de investigación que van surgiendo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Bueno, la profesora Patricia Russo pregunta si incluyen algún capítulo sobre la historia de la editorial. Sí, en el marco teórico de la investigación se estudia, sobre todo tenemos un relevamiento a través de los distintos reglamentos que hubo. La historia surge, la facultad crea el taller propio de imprenta en el año 1957. Hasta ese momento las impresiones las hacían en empresas privadas, en comerciales, en editoriales comerciales, o usaban la imprenta de la facultad.
A partir del primer reglamento, la primera resolución de creación de la Oficina de Venta de Publicaciones, que sería un prototipo una protoeditorial, tiene fecha de 1961 y tiene un dato interesante que da créditos a los alumnos. Para que puedan acceder al material, año 1961. Habla de cómo se distribuye, cómo se venden las publicaciones y menciona, no sé si eso se implementó, cómo se implementó, pero la resolución, dice eso, créditos para facilitar que los alumnos, tengan acceso al material. Luego, en el año 73 hay un nuevo reglamento, en el año 79, y es una fecha clave, el año 1990, que se constituye la Subsecretaría de Publicaciones y se integra, comienza ya en su articulado, hablar de planificación de la producción editorial. Y para ello se crea el consejo editor de la facultad, compuesto por 5 miembros con representantes de los distintos claustros. Entonces comienza a funcionar, prácticamente se puede decir que ese es el inicio de la editorial de la facultad. Ese reglamento de 1990 llega hasta el 2006, en donde se modifica la composición del comité, del consejo editor, en donde el cambio es que se incorpora el claustro no docente al consejo editor y cambia la cantidad de miembros, creo que aumenta la cantidad de miembros. Ese reglamento llega hasta el 2016, 2015, que se le hace algunas modificaciones y sobre todo se simplifica, se lo hace más genérico para que pueda ser más adaptable a los cambios que van impactando en las publicaciones. Pero el reglamento del Consejo del Consejo Editor de la Subsecretaría de Publicaciones del año 2006 es sumamente detallado, sumamente cada publicación tiene su articulación, su artículo, cómo se seleccionaba, cómo se determinaba las características, es muy buen reglamento. Así que sí, sí, lo hemos estudiado y tenemos que seguir estudiándolo, por supuesto. Gracias, Graciela. La profesora Beatriz Marinotti hace dos preguntas. Veamos si se pueden unir. Primero, en cuestiones de cómo se difunde la producción editorial de Filo. ¿Se encuentra específicamente, se encuentra en la Biblioteca Central y en las bibliotecas de los institutos? Y la segunda pregunta es, si hablaron de la transformación de la ficha catalográfica en registros bibliográficos, ¿qué nuevos elementos incluyeron en ella? Sí, todo lo publicado por la editorial de Filo se encuentra, sobre todo las colecciones, las primeras publicaciones, se encuentran en Biblioteca Central, que funcionó por muchos años y sigue actualmente funcionando como colectora de todo esto que publica la facultad. En esta colección FIL que mencionábamos al principio. Muchos de los libros están también en las bibliotecas de los institutos. Los que no se encuentran en la facultad, en la biblioteca central, están en las bibliotecas de los institutos. Y mucha otra parte de la producción está en la Subsecretaría de Publicaciones, que muchas veces nosotros obtenemos de allí las publicaciones para seguir compilando el índice y a donde recurrimos para justamente registrar para la bibliografía, poder
obtener los libros de primera mano y completar estos registros en que nosotros tomamos la primer fuente que habíamos tomado, que era este catálogo FIL, que se había obtenido con su versión de la ficha catalográfica, donde, bueno, por la composición de la ficha catalográfica, muchas veces se abreviaban los títulos y los subtítulos, y eso es lo que tuvimos que volver a la fuente primaria para obtener el libro y completar estos títulos, los subtítulos que se habían acortado, muchas veces ponían puntos suspensivos, entonces tuvimos que volver al libro para completar el registro bibliográfico. Faltaban las páginas o no estaba el pie de imprenta. Bueno, todos estos datos los fuimos completando para la bibliografía. En estos últimos meses, que bueno, muchos para la investigación, hubo algunos libros que no pudimos acceder justamente por este problema de la pandemia, pero bueno, la norma nuestra es completar estos registros, terminar de completar estos registros. No sé si se pudo contestar la pregunta. Gracias, Silvia. Yo tengo una consulta. Mencionaron que, bueno, trabajaron con libros. ¿Planean trabajar con analizar las series? La serie sí, es una de las variables que pretendemos analizar más en profundidad. Sospechamos que las series de 1980, sobre todo las diferencias que hay en el tratamiento de las mismas a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en 1980 aparentemente son series que manejaban cada instituto o cada una de las secciones que publicaba, específicamente los institutos. Y en épocas más recientes, esas series ya se ven más acotadas y más diseñadas y organizadas por la Subsecretaría de Publicaciones. Entonces, series que, por ejemplo, el ejemplo de Cuadernos de Bibliotecología, que era específicamente del Instituto de Bibliotecología, del INIDI, pasa, por ejemplo, a Colecciones Saberes, a Libros de Filo, y van tomando un perfil más institucional. Y también se rescatan otras series con nombres genéricos, se les ponen más acotados, se les ponen más nombres genéricos que abarquen más ampliamente las áreas de propias de la facultad, que bueno, cuenta con 9 carreras de grado y 22 institutos de investigación, y se busca nuclearlos en grandes áreas. Gracias, Ivalú. Acá Irma Luz García pregunta, a partir de la carrera de creación de la carrera de edición en bibliotecología y luego su derrotero posterior, ella pregunta si encuentran alguna incidencia distinta en lo editorial a partir de su existencia. Sí, precisamente una de las conclusiones es eso, creo, la profesionalización que ha impactado en la editorial. Tardó de repente, creo que la carrera se creó en la década del 90 o antes, y nosotros estamos viendo el impacto, bueno, estamos analizando el año 2010, pero se comienza a ver unos años antes. Sí, yo creo que directamente impactó la profesionalización de los editores que influyeron en los nuevos textos, en la presentación, en las series, en los nombres de las series, en acotar las series. El consejo editor, por lo que conocemos, es muy reticente a crear nuevas series, o sea, se tratan de agrupar en las grandes colecciones de la facultad, libro de cátedra, colección Saberes, se conservan aquellas que identifican a los institutos, pero se trata de darle una identidad, tiene una identidad la editorial de la facultad.
Lo que falta a esta pata, me parece que también lo ponemos en las conclusiones, el trabajo con los bibliotecarios, ¿no? También con las bibliotecas, sobre todo que hay muchas bibliotecas dentro de la facultad y las bibliotecas de los institutos como depositarias de las colecciones de los institutos, un trabajo de repente más cooperativo para mejorar la producción editorial. No sé si contesta esta pregunta, Irma. Sí. Gracias. Sí, gracias. Ignacio Mancini, perdón, Beatriz, voy a pasar a Ignacio Mancini que preguntó. ¿De qué forma creen que en la Subsecretaría de Publicaciones podría aprovechar los hallazgos de la investigación? Pero de muchos aspectos, creo. Es una retrospectiva muy interesante y además, bueno, una visión bibliotecaria que agrega bastante, digo, como una visión de cuál ha sido su derrotero. Creo que esa es la perspectiva hacia atrás y cómo ha ido avanzando y los resultados que se han ido viendo, creo que le va a aportar, bueno, yo creo, mucho. Sí. De manera sencilla, pero puntualmente ciertas cosas, pero aporta mucho. Y también es otro grado de profesionalización cuando se la estudia, ¿no? La propia editorial y creo que esta última década está mostrando, lamentablemente no pudimos comparar con el 80, en cuanto a imágenes, porque no pudimos acceder a los textos, a los 109 libros que tenemos que analizar, pero allí se va a ver el impacto del trabajo de ellos y les puede servir para tomar nuevas decisiones, ¿no? Con datos concretos, como nos planteamos, o aportar datos concretos que puedan ayudarles a decidir. Les hacemos llegar siempre lo que hacemos y nos apoyan publicándonos la bibliografía y consultándonos. Y, sí, tenemos apoyo, tenemos mucha comunicación. No sé si contesta Ignacio. A Ignacio la pregunta. Bueno, mientras, sí, dice muchas gracias, Ignacio. Como última pregunta, voy a hacer la pregunta que hizo Beatriz Valinotti, que nos pide, que pregunta acerca de la política de canje, si estas ediciones se intercambian con otras bibliotecas e instituciones. Creo que, bueno, todas las publicaciones de la facultad, hay una política de canje desde la Biblioteca Central, con otras instituciones, específicamente para cada temática. Depende de la publicación, se canjean con otras instituciones públicas o privadas también. Quizás un poquito más específico de este tema puede hablar Ivalú, que está en la parte de biblioteca, que tiene un poco más de conocimiento del canje. Sí, si bien esa parte está centralizada por la Biblioteca Central, sí ha sido siempre una muy, muy importante herramienta para establecer relaciones de cooperación con otras instituciones, principalmente más que con bibliotecas, y se obtienen bastantes títulos. Mucho de revistas. Nosotros hemos mantenido varias de nuestras revistas que aún se mantienen en papel, que cada vez son menos, a través del canje que centralizado, que tiene que ver con las distintas, tanto de libros que la Biblioteca Central tiene como duplicados, pero también a través de las publicaciones. Y la mención del canje era uno de los elementos en las primeras resoluciones, hablaba de la venta de las publicaciones, de la distribución de las publicaciones y regulaba el canje, estaba unido a la oficina de publicaciones. En los últimos
reglamentos de publicaciones, a lo sumo determina la cantidad de ejemplares que se pueden derivar para canje, pero ya no es tan importante como era cuando la comunicación científica para poder compartir o difundir era el canje, era una de las vías más aceptadas y viables de las publicaciones, ¿no? Eso hoy día, por el costo, a partir del canje fue altamente impactado a partir de la década del 90 por el costo del correo. Entonces se fue reduciendo a lo mínimo y haciéndose más estricto, ¿no? Creo que es mínimo, mínimo las publicaciones que mantienen canje hoy día. Wow, muy, muy interesante. Bueno, para dar paso al final, le damos la palabra a la directora de INIBI, Elsa Barber. Ahí. Bueno, yo quiero, ante todo, felicitarlas a Graciela, a Silvia y a Ivalú por el inmenso trabajo que vienen realizando. También revalorizar toda esta cuestión de la continuidad, ¿no? De un trabajo que se generó en una época y no se cortó, sino que esto ha tenido continuidad a pesar de todos los avatares que se han podido encontrar, y estoy segura que eso se debe a ustedes, de modo que la felicito por el inmenso trabajo que realizan. Creo que es de suma utilidad para el área de publicaciones de la facultad. Por eso también creo que se cuenta con el apoyo, como bien se explicó, para su publicación. Creo también, o sería interesante, no lo sé, es algo que se me ocurre en este momento, conocer qué pasa con los sectores editoriales o de publicaciones de otras facultades del ámbito de la universidad, ¿sí? ¿Se hacen este tipo de bibliografías o no? Es una interrogante que me surge en este momento, no sé tampoco si es el objetivo de esta investigación, pero sí me surge esa inquietud. Porque creo en el valor de este trabajo, ¿no? Y creería que debería duplicarse, que debería hacerse si no se hace. Desconozco, quizás se hace, pero lo que quiero fundamentalmente es destacar la valía de esta bibliografía y también la importancia de que un proyecto Filosit aprobado el año pasado para el periodo 2019-2021, incorpore esta cuestión en el ámbito de su metodología de trabajo, de modo que también van mis felicitaciones para Alejandro y para Beatriz. Evidentemente para darle también valor a toda esta producción. Muchísimas gracias por el enorme trabajo detallado que están realizando. Y bueno, y ahora ya despedirnos, creo que vi un comentario de Ignacio, quizás Ignacio comenta algo vinculado al editorial de la facultad donde él está, o me equivoco, no lo sé. ¿Podés, en todo caso, Leandro, leerlo?
Sí, cómo no, Elsa. Ignacio Mancini dice, en la Facultad de Ciencias Sociales no hay ningún trabajo similar. Bueno, es por eso que, gracias Ignacio, a mí me surgió esta gran duda en el transcurso de la charla. Perdón, y explica que no hay editorial propia tampoco. No hay editorial propia tampoco. Bueno, evidentemente, la Facultad de Filosofía y Letras siempre se ha caracterizado por tener el área de publicaciones. Por lo menos, desde que yo comencé a estudiar en la facultad, siempre existió el área de publicaciones. Entonces, un poco es como que uno piensa que eso se duplica en todas las facultades o en casi todas en el ámbito de la universidad. Pero realmente creo que sería muy interesante en ciencias sociales tener una bibliografía similar, se me ocurre humildemente. Nuevamente, la felicito. Es un trabajo inmenso, es un trabajo de hormiga que a veces está escondido, como que no se ve, como cuando uno hace tareas de catalogación que dicen que es el trabajo que no se ve, pero gracias a eso después la comunidad puede recuperar la información de la biblioteca o unidad que se trate. De modo que muchísimas gracias por el trabajo que vienen realizando, realmente. Y ahora, simplemente despedirnos. Ahí veo algo de Irma Luz también. No sé qué comenta Irma en este momento, Leandro. Lo veo de lejos. Sí, dice, bueno, nos dice que tal vez Eudeba jugó ese papel. Sí, puede ser que haya centralizado Eudeba. Puede ser, no lo sé. Habría también que investigar el área de todo lo que está vinculado con Eudeba, o quizás ya hay investigaciones realizadas, de modo que no quiero hablar de algo que realmente desconozco. Bueno, y por último, entonces, nos vamos a encontrar ahora dentro de 15 días, el día 5 de noviembre. En este caso, no va a ser a las 17 horas, sino que el encuentro va a ser a las 16 horas. Hemos tenido un cambio por los expositores que tenían inconvenientes para que fuera a las 17 y hemos tratado de adaptarnos. Y acá vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a una charla sobre los cambios de RDA a partir de LRM. Como yo detesto hablar de siglas y uno a veces no sabe qué significan las siglas RDA y LRM, RDA son recursos, descripción y acceso, son los nuevos estándares de catalogación, y el LRM, Library Reference Model, que está vinculado con todos estos nuevos paradigmas que van surgiendo en nuestra disciplina. De modo que muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, les agradecemos muchísimo todo el acompañamiento que nos hacen a las charlas que venimos presentando. Y nos vemos entonces el día 5 de noviembre a las 16 horas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias.